Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jesse García. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido a nuestra revista resumen de fin de semana que estamos comenzando con béisbol. Declaraciones en exclusiva a nuestro espacio de Pedro Luis Lazo, coach de picheo del equipo cubano con miras al torneo Premier 12. Ernesto Santana con los detalles. Yo creo que el, que el primer pitch del equipo debe pichar el primer juego de pelota. Yo, lo primero que hay que hacer es ganar el primer juego de pelota. Si tú no ganas el primer juego de pelota, eh, eh, ya es más difícil. Yo creo que si Moinero nos gana dos juegos de pelota contra quien sea, tenemos, tenemos eh, más posibilidades de pasar a la otra ronda. Creo que, que Moinero debe pichar el primer juego. Los lanzadores eh, se utilizan cinco por juego y nosotros no tenemos eh, Muchos lanzadores que caminen en juego, o sea, quiere decir que, que pichean uno y dos cines, y por eso llevamos un lanzador más para poder aprovechar eh, un lanzador que, que va a ser muy de mucha falta. ¿Han pensado ya en un staff de abridor? Sí, tenemos a Moinelo, Moinelo, eh, Bolaño, eh, Padrón, eh, Figueredo. Y el, próximo, el otro debe ser eh, el sur de Nosotros tenemos una estrategia de, de, de rendimiento lanzador puede hacer que el piche abrió, te camine cuatro innings o te piche de tres innings. Si nosotros en el tercer inning, en el cuarto inning, vemos que no está bien, lo quitamos. Si vemos que está bien en el cuarto inning, puede ser que le dé un chance para el quinto. Pero si vemos que en el cuarto inning no te, terminó bien, o sea, pichó bien, pero no terminó bien, lo quitamos. Vamos a, hacer, vamos a tratar de hacer... Eh, más o menos parecido a lo que hicimos en, clásico, en el clásico. Eh, por eso llevamos 14 piches. O sea, yo creo que, que en esta oportunidad todos los piches van a tener la oportunidad de pichar. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. Atención, centrada en el equipo nacional. Ya se conoce... Eh, Quiénes nos representarán en el torneo Premier 12, más allá de los 28 y de la reserva. Que yo estoy seguro que habrá cambios en ese equipo en definitiva, ¿no? Sí, saludos, Luján. Como siempre, un gusto estar aquí en Cuba Visión Deportes. Yo coincido contigo, yo creo que, que puede darse algún cambio. Eh, hay un mes por delante uh -huh. y además eh, hay rumores de peloteros que quizás a lo mejor no, no vayan definitivamente al, al equipo y pudieran producirse cambios. Lo que no creo que vayan a hacer ocho cambios. O sea, claro, alguien claro. me preguntaba, no, se pueden cambiar los ocho, sí, se pueden cambiar los ocho, pero no me parece a mí lo más, lo más lógico, ¿no? Uh -huh. que, que se produzca un cambio masivo, porque si se cambian los ocho sería un cambio masivo. Sí, lo que se daría. Y además existe esta posibilidad hasta el inicio del Congresillo. El 12 de noviembre es el Congresillo Técnico, el 13 es que comienza el Grupo Venta y P de China con el juego entre Cuba y República Dominicana. Uh -huh. Consideraciones de, del equipo, ¿qué te parece? Bueno, es un equipo que tiene 14 jugadores del, del Clásico Mundial, o sea, la mitad de la selección es de, la, de los que asistieron al Clásico Mundial. Eh, en, en el tema del picheo hay solamente 5 repitentes del, del Clásico Mundial. Yo creo que ahí es donde está la mayor renovación, en mi criterio, en el tema de, de los lanzadores. Eh, después del Iván Moinelo, yo veo cierta incertidumbre ahí con el tema de, lo, de los abridores, Luján. Porque si bien es cierto de que hay mucho talento en los lanzadores que anunció Lazo como abriores que son Raymond Figueredo, Darío Sarduí, eh, Ronald Bolaño, el pitcher que no pertenece a la Federación Cubana, eh, lo cierto es que no son lanzadores que tengan eh, resultados internacionales porque tienen muy poca experiencia internacional. Y esto siempre crea las dudas, ¿no? De lo que pueda estar sucediendo con con el picheo abridor, de todas maneras es un picheo con mucho talento, eso es innegable. Son lanzadores con muchas cualidades, pero que desde el punto de vista de resultados internacionales han tenido muy poca eh, o ninguna participación con el equipo nacional. Darío Sarduy, por ejemplo, es primera vez que va a ser un equipo claro. nacional. Eh, está Ronald Bolaño que estuvo en el Clásico el año pasado y no le fue bien en la salida que tuvo. Lazo ahora dice eh, me, me comentaba de que él cree que Bolaño va a estar mucho mejor en esta oportunidad. Vamos a esperar. De todas maneras, sí. este es un pitcher que no lo conocemos porque no lo hemos visto ni los entrenadores tampoco lo han visto. Lo que tienen es referencia de lo que les ha llegado. Yo estaba comentando, no sé si era la opinión de que hoy por hoy es de lo mejor que puede tener el, el, el mejor cubano de, sí. lo que, de lo que se concentra nacionalmente sí, y, que, y que esto tampoco es el clásico mundial porque los peloteros de lista 40 y demás, a diferencia claro. de, de este tipo de eventos, no están autorizados a, eh, a participar, a participar. Hasta, hasta donde yo conozco, ¿no? No, sí, sí. Así es. Esa es la realidad. Es lo que pasa que hay países que se lo sienten más que otros. Por ejemplo, los países asiáticos tienen en Japón, Corea, tienen ligas muy fuertes y, y sí se van a nutrir de los peloteros de, de esas ligas. Por ejemplo, Japón eh, tiene solamente seis o siete jugadores del Clásico en la nómina. El resto son jugadores que, que proceden de la de la liga japonesa que está entrando en los playoffs este sábado. Pero que tiene gran calidad. Sí, El equipo japonés aunque <laughs> no tenga jugadores del Clásico de Corea. Incluso lo, los países con tradiciones de béisbol, claro. como Puerto Rico, Dominicana, siempre pues de, pues mencionar algunos, México, siempre Venezuela, siempre son países que son capaces de presentar equipos de, de rigor, de calidad, aunque no tenga peloteros de alto nivel profesional, pero en definitiva son jugadores que o han estado en ligas menores o que juegan un buen nivel profesional que conocen perfectamente el ABC. Ejemplo que hemos tenido nosotros obstáculos con equipos sin esos nombres reconocidos sobran, ¿no? Exacto. Con, con nuestra selección nacional no, es, que no, es, que no ha llegado el triunfo a, a la hora oportuna. Es un grupo dificilísimo el que tiene Cuba porque se habla de Japón, Corea y Taipei, pero Australia le ha dado muy buenos juegos a Cuba. Y clasifican dos clasifican dos nada más, en otras oportunidades con este sistema clasificaban tres uh -huh. y esto daba un poco más de, de margen, pero ahora es solamente los dos primeros, o sea que realmente Cuba no es favorita para, para clasificar, no, no creo que con esto estemos diciendo nada que, que no conozcan los, los aficionados, realmente los favoritos ahí son Japón y Corea, uh -huh. son los equipos a, a derrotar y la incertidumbre, o sea, la polémica con respecto al, al pitcher del primer día. Lazo ratifica que es Iván Moinelo. Hay su polémica con respecto a esto. Yo soy de criterio de que yo pondría Moinelo contra Corea, que es el segundo juego. Pero bueno, también hay algo que es una realidad. Y él dice que eh, hay que ganar el primer partido y que con Moinelo aseguran eh, más la posibilidad de ganar ese primer juego. Y que Moinelo, lanzando el primer día, les puede trabajar de claro. juez. Pero yo estoy de acuerdo con ese criterio. También, no, no, no es. Un... Usted puede guardar a Moinelo. Le rota menos y tampoco es una garantía que le va a ganar a no, Corea. No, claro, no es una garantía. Lo que pasa es que Corea, evidentemente, es el equipo a, a derrotar por Cuba. O sea, si quitamos a Japón, que está a un nivel más alto que el resto, si Cuba lograse ganarle a Corea, yo creo que tendría un por ciento muy elevado de posibilidades para poder eh, alcanzar la clasificación. Suponiendo que ganara el primer juego. Exacto. No, y si no. no es, eh, y con las incertidumbres que usted mismo ha... Eh, claro, del mismo, claro. mismo picheo. Mire, eh, el uno es el uno. El uno es el uno. Y no, le hombre. toca abrir y le toca rotar. Y le toca rotar dos veces. Exacto, puede pichar el miércoles, que es el primer día, Ajá. y puede pichar el, el lunes, que sería el último juego. A lo mejor son dos victorias. Dos victorias. Sí, eso mismo comentaba él, que, sí, que, no estoy que seguro si le que gana dos victorias dos... se clasifique pero bueno. No, no, con dos victorias no se clasifica. Ahí hay que ganar eh, cuatro juegos de cinco. Cuatro de cinco, porque son por, dos no. Así que imagínese usted. No, no, tarea difícil. Los tuneros están incómodos, por... porque ni cuerpo de dirección, ni peloteros, prácticamente. Bueno, el. No de... un representante. Yo creo que Baldoquín era el único que realmente mi criterio, con Ajá. el con el respeto que me merecen eh, los aficionados de las tunas y, y sus peloteros, pero me parece que Baldoquín que era Ciertamente el que tenía las mayores posibilidades por sus características. De todas maneras, Viñales está en, en la reserva y pudiera entrar porque. Está en la reserva y yo creo que dentro de los que están en la reserva está entre los primeros para entrar al equipo. igual Tengo esa sensación. Igual que Guillermo Avilés me parece que también eh, el hecho de su condición de zurdo, de ser además el único primera base natural, porque fíjate que cuando tú miras los primeras bases, Ariel Martínez y Yadir Drey, es verdad que Ariel Martínez ha incursionado en la primera base ahora en Japón, pero primera base natural. Guillermo Vilés, que yo particularmente lo hubiera incluido entre los 28 y hubiera quitado un pitcher. A mí me parece que 14 eh, lanzadores, a mí me da la impresión que son demasiados. Muchísimas no. gracias. Nos, nos, vemos nos vemos la, la próxima, próxima semana. semana. El cubano Sergio Arturo Pérez dirige a Hong Kong en la Segunda Copa Mundial que se celebra en esta urbe asiática. Sobre su experiencia al frente del equipo y la relación con Cuba desde otra trinchera, nos comentó en exclusiva para este espacio. Sergio Arturo Pérez, al frente de Hong Kong en esta Copa del Mundo, ¿qué ha significado esta experiencia para ti? No, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, gratificante, un gran honor poder dirigir no solamente la selección cubana, sino también tener una experiencia, en este caso, dirigiendo una selección asiática. Eh, es un, es una, una ciudad que está ahora mismo creciendo vertiginosamente en el desarrollo y la práctica de fight y este campeonato mundial indudablemente le va a dar un gran impulso. Nosotros vinimos eh, aproximadamente hace un, a un mes aquí. Y bueno, nada, hemos tratado de, de ir llevándole nuestra filosofía de juego, eh, cómo se juega el Fight, cómo jugamos los cubanos. Es muy difícil, porque un mes de trabajo es muy difícil, pero eh, a poco a poco se van viendo los resultados. ¿Qué te ha parecido el torneo y sobre todo hacer historia, al ganar el primer juego para Hong Kong en una fase de grupo en Copa del Mundo? Bueno, realmente eh, en comparación con el primer torneo que fue en México. Se nota el nivel de los competidores, se nota que ya los equipos se han venido preparando mucho más. Y bueno, nada, eh, creo que ha sido una, una, un gran honor, un gran privilegio para nosotros poder contribuir eh, modestamente en el resultado este de la primera victoria del equipo de, de un equipo de Hong Kong en la fase de grupo. Para nosotros muy satisfactorio porque bueno, vamos viendo poco a poco el trabajo lo que bueno eh, realmente el nivel de juego todavía no puede alcanzar los niveles que nosotros queremos porque eh, lleva muy poco tiempo en la práctica de esta, de esta actividad pero bueno se cumplió el objetivo que era de ganar el primer partido y bueno nada, veremos qué nos depara el resto del torneo ¿qué se siente vivir al equipo cubano desde, desde otra trinchera bueno eh, ahora mismo es muy difícil no los cubanos siempre pensamos en, como decimos siempre pensamos con el corazón y Cuba, hasta Cuba es mi patria, Cuba es mi, mi familia, Cuba es mi vida, Cuba es mi país, Cuba es todo, Cuba es mi gente, Cuba es mi pueblo. Entonces, estar ahí eh, compitiendo en contra de mi país, bueno, pues resulta extremadamente difícil eh, en el plano emocional. Y bueno, en el plano profesional también resulta muy difícil, porque realmente el nivel de Cuba se nota. Se respira a un nivel diferente en comparación con otros equipos, en especial contra el equipo de Hong Kong, que es el equipo que hoy estamos dirigiendo. Y nada, bueno, nos tocará eh, sufrir por un lado y disfrutar por el otro. Creo que el momento más difícil posiblemente que voy a vivir aquí en esta Copa Mundial será cuando se entone la nota de nuestro indio nacional y yo esté del otro lado. Creo que ese, ese nos tocará vivirlo. Y seguimos en Cuba Visión Deporte, ese programa producido por Cuba Visión Internacional, con señal al aire por este canal y también Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Y tenemos la oportunidad de recibir nuevamente a Eri Hernández. Bienvenido, amigo mío. Bueno, pues nada, en un eh... corto periodo de tiempo usted está pues con un nuevo récord. ¿De qué va la historia este fin de semana? Sí, agradecer la invitación. Eh, bueno, este récord que voy a intentar... Consiste en dar más toques al balón en una hora. Es específicamente en ese lazo de tiempo, una hora. Y hay que dar más de un toques. Este récord está en poder del mexicano Abraham Muñoz. un toque. Es el récord actual. Esto no lleva lastre. No, no lleva lastre. Sentado. No, parado. Parado, parado y dominando con todas las partes del cuerpo. Ya. Ah, no solo con la cabeza, puede, puede utilizar las piernas y demás. Las piernas, muslo, lo que bueno, la, la intensidad, la frecuencia de toques tiene que ser bastante rápida. ¿Como cuánto, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de casi 200 toques por, por minuto. 200 toques por minuto. Durante en, una hora. En entrenamiento ya lo has logrado? Bueno, en entrenamiento he contado parcialmente, no, no he contado la, el volumen de toques total, liando sobre los 200 toques. Anteriormente yo, yo recuerdo que este récord también lo estaba, en algún momento lo, lo estableciste, ¿no? Sí, este récord lo establecí y envié toda la documentación al Guinness, pero el Guinness, eh, pasado un tiempo, cosa que no había hecho anteriormente, me pide eh, el récord completo. Que sí lo tuve completo, por supuesto, y grabarlo completo para poderlo contar después en cámara lenta, pero ya había pasado un lazo de tiempo, es decir, unos 3-4 meses, me piden más evidencia y en ese momento ya no tenía el video del récord completo. Entonces me doy a la tarea de volverlo a intentar para mandar todos los parámetros que pide el Guinness más el video completo, aunque ellos no me lo pidan. ¿Hasta dónde llegaste en aquella oportunidad? De, este, en, de esta historia que me estás contando? Sí, en aquella oportunidad fueron 12.237 toques. Es decir que estás cómodo por arriba del, del tema del mexicano. Eh, sí, estoy cómodo, estoy cómodo. Hay que ver las condiciones que se presenta eh, ese día para, para poder hacer el récord, ¿no? Porque siempre las condiciones no son las idóneas en cuanto a iluminación. Eh, temperatura y demás, pero bueno, pienso estar por ahí por los 12.000 toques. ¿Preparación? La preparación es bastante similar eh, a los récords uh -huh. anteriores porque yo me voy a la tarea a principios de año a hacer una preparación eh, general eh, bastante amplia, bastante intensa y sobre esa base voy planificando los récords y solo varía la posición, si es sentado, si es caminando, si es con la cabeza, si es uh -huh. con todas las partes del cuerpo, pero la preparación es bastante similar. Este sería el último. Eh, no, pienso incursionar en el maravana. Voy a tratar de implantar el récord para 10 kilómetros. Dominando el balón. Dominando el balón. ¿No hubo un, un intento, algo así parecido, años atrás? quiero recordar? Sí, yo hice el récord de los 42 kilómetros de la maratón eh, completa, 42 kilómetros y 195 metros caminando y dominando el balón. Okay. Bueno, pues nada, te deseo muchísimos éxitos entonces en este nuevo intento de, de récord de dominio y balón récord Guinness porque lo vas a presentar ante el Guinness, sí sí el Record Guinness, Ajá. el Record Guinness está registrado en el Guinness y ya tengo toda la documentación para llenar por los árbitros y enviarla porque tenemos récord mundial y récord Guinness, exactamente que siempre que se ve dominio de balón se piensa en oportunidad que es lo mismo y no es así, sí hay récord Guinness y hay récords mundiales. El Guinness no recoge todos los récords mundiales de dominio del balón, okay, bueno pues nada el éxito para ti este fin de semana en en este nuevo intento de, de dominio y balón, con marca de récord Guinness. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El equipo cubano de voleibol masculino tiene como principal aspiración regresar a Los Ángeles 2028 al torneo olímpico. Tras finalizar la temporada 2024, el entrenador principal Jesús Cruz le ofreció declaraciones exclusivas al periodista Roberto García del Corral. Bueno, profesor, coméntenos un resumen de este de 2024, lo que ha sido la temporada para el voleibol masculino cubano. A ver, este era un año con clasificación a los Juegos Olímpicos. No se pudo conseguir el objetivo anhelado, ¿no? que era ir a, la, a los Juegos Olímpicos, pero consideramos que fue un año bastante fructífero, sobre todo para el primer grupo del equipo nacional. Eh, obtuvimos el noveno lugar en la BNL, nos quedamos a las puertas de la clasificación olímpica y de pasar a la final de ese torneo. Culmina una etapa con los Juegos Olímpicos a los que no fuimos y comenzamos un nuevo ciclo ahora. Con este mismo grupo prácticamente de jugadores, sabemos todo que. Eh, los más veteranos, el caso de Simón, el Ruso, son jugadores que ya tienen una edad, pero eh, que no es que estén fuera de poder participar en, en los eventos que siguen. O sea, es evaluar su rendimiento, su desempeño y en dependencia de cómo esté su nivel en la temporada, son atletas que siguen aplicando eh, para el equipo nacional. De entrada ellos están dispuestos. Hablando sobre eso, ¿hay alguna nueva incorporación en mente más allá del grupo que estuvo durante toda esta temporada? Todavía en las manos no tenemos nada, no puedo decirte de que tendremos uno o dos atletas porque es un proceso que lleva varios acápites, sobre todo en términos legales, que se están en conversaciones. Pero la base va a seguir siendo la misma de, del año pasado. Mirando ya este nuevo ciclo olímpico, ¿qué proyecciones tienen para ir caminando poco a poco hasta poder clasificar en definitiva a Los Ángeles 2021? Para Los Ángeles hay en el intermedio, hay dos campeonatos mundiales, hay cuatro ONL. Sabemos que el sistema de clasificación ya es diferente es con No Seca clasificatorio. Eh, también se va a hacer por ranking, los últimos cinco cupos a eso. O sea que ya en la próxima BNL ya va dando puntos para el ranking mundial. Hay que ir pensando desde ya en una clasificación eh, por puntos o por el ranking. Ya cuando llegue el momento de No Seca, entonces nos ocuparemos. Pero lo inicialmente es pensar en el ranking mundial. Hay que seguir escalando escaños en el ranking. Ahora, pensando en que bueno, durante todo este trayecto hay alguna baja, como pasó en este ciclo para París, ¿cómo ya tomando la experiencia que tuvieron ahora, cómo solventar la misma de manera que el nivel no baje en la selección? ¿Qué sucede con esto? Si se fijan, o con sea, el, el primer grupo participamos solamente en la BNL. Los demás torneos participaron jugadores jóvenes que aspiramos en lo que va de ciclo ir insertando a algunos en diferentes posiciones que sabemos que tenemos con sus limitaciones en el primer equipo nacional. Estos atletas poco a poco, su rendimiento en la liga donde juegue, su desempeño con el equipo nacional, ya sea con el segundo o primer grupo, nos dirá cómo va a ser en su medida esa inserción de estos atletas. Ahora, un mensaje para todos aquellos que aman el voleibol y que quieren ver nuevamente al voleibol cubano bajo los cinco años. Que confíen, ya el año pasado mostramos de que podemos ganar y perder con, con equipos de primer nivel, con equipos de la élite mundial y ya eso es el primer paso. Ganar y perder con equipos que estén dentro de la élite mundial. El próximo paso es tratar de insertarnos dentro de esa élite, ¿Por porque hasta ahora en los torneos grandes no hemos estado nunca entre los ocho primeros. Ese es otro paso que hay que cumplir antes de pensar en los Juegos Olímpicos. Hablamos de boxeo en Cuba Visión Deportes, Luis Alberto Izquierdo. Como siempre, bienvenido, amigo mío. Saludos para ti, los televidentes. Y parece que estamos en un combate olímpico. Seguimos en París, de alguna manera, en, en esta bronca que sigue sosteniendo el COI, uh -huh. con la, la Asociación Internacional de Boxeo. Yo te diría que más que un boxeo olímpico, es un boxeo profesional. Ajá. Creo que una vez comentábamos acá, cuando se iniciaba este enfrentamiento entre el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo, que era una pelea que se iniciaba, pero que seguramente iba a tener muchos asaltos. Y ha tenido unos cuantos y parece que todavía no tiene fin a partir de acción y reacción por parte de estos dos organismos. Tras París hay una propuesta del COI. Sí, pero que no se va a hacer efectiva porque ya se da como categórico de que el boxeo no va a estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Eso no se hace efectivo hasta que no se desarrolle la Asamblea del Comité Olímpico Internacional en marzo del 2025. Ahí es donde se va a tomar definitivamente la decisión si se mantiene o se queda fuera de Los Ángeles en el 2028. Y te decía que esto es eh, una pelea de una buena cantidad de asaltos, porque ahora también la Asociación Internacional de Boxeo le ha solicitado a los Comités Olímpicos Nacionales que ejerzan eh, la fuerza legal para demandar al Comité Olímpico Internacional. Es decir, cada vez que hay una situación por parte del COI viene otra reacción de la Asociación Internacional de Boxeo. Y a mí me parece que el COI tiene que analizarse también, Luján. Uh -huh. Porque ellos desde hace tiempo han estado hablando de corrupción, de falta de gobernanza, de finanzas. Sin embargo, cuando tú dices, el COI está para excluir a los atletas. No es la función del Comité Olímpico Internacional, todo lo contrario. Y entonces... Ya sucedió con los atletas rusos, con los bielorrusos. ¿Te imaginas que no esté el boxeo en Los Ángeles? ¿Cuántos países se van a ver afectados cuando la función del Comité Olímpico no es sacar a los atletas de los Juegos claro. Olímpicos, sino todo lo contrario? Y te decía que tiene que revisarse, porque además de esto que, que va en contra de la Carta Olímpica, tú dices, por ejemplo, ahora en París hubo un escándalo y el boxeo no estaba regido por parte de la Asociación Internacional de Boxeo, sino por el COI, y tiene que ver con esto del el, el género en el, el torneo femenino, donde se produjo, como tú sabes, el gran escándalo aquel, donde además la IVA dijo que le había anunciado al COI que estas boxeadoras habían quedado excluidas al no superar la prueba de, de género. Sin embargo, el COI aceptó que estuvieran en los preolímpicos y después en los Juegos Olímpicos y fue un, un gran escándalo. El tema está, eh, Luján, en que yo no sé si decir que se ha politizado mucho el tema, porque fíjate, varios países le reclamaron al COI que excluyera de los Juegos Olímpicos a Israel y no lo hizo. Sin embargo, ya lo había hecho con Rusia y Bielorrusia. Hay que esperar, evidentemente, porque cuando ah. tú dices qué ha pasado a distancia con la Asociación Internacional de Boxeo, hemos estado en eventos donde el, el arbitraje no ha sido malo, no ha habido más escándalo en, en el boxeo. Las finanzas parece que van por un buen camino cuando vemos que ya hay una cantidad de premios apreciables en los diferentes torneos y que además la Asociación Internacional de Boxeo entrega, eh, por ejemplo, guantes, protector de cabezas a, a muchos países para que se desarrolle el boxeo. Habrá que esperar, evidentemente, a, a marzo. Pero lo que sí me parece que sería un gran golpe, no solo para el boxeo, sino para el deporte mundial, que comiencen a excluirse. Incluso cuando ya existe una presión demasiado fuerte a partir de una supuesta creación de una nueva federación que se le llamó en un momento determinado World Boxing. Ahora recientemente se está hablando de que se aprobó a Gennady Golovkin, que fue un gran boxeador profesional como presidente de una llamada Asociación Mundial Olímpica y después vienen estas informaciones donde incluso hay países y continentes, como es el caso de, del africano, que ya ratificó recientemente en que apoyan a la Asociación Internacional de Boxeo, la Confederación de Boxeo de África, y antes lo había hecho también la Confederación de Boxeo de Asia, así que habría que esperar para ver cómo termina bueno, este enfrentamiento. Primero que el boxeo constituye dentro de la historia del movimiento olímpico, pues eh, tiene un papel destacado. Eh, es un deporte legendario, realmente con historia dentro del, del COI, de lo que constituyen los Juegos Olímpicos eh, de forma general, y yo creo que precisamente el papel, como decías tú, que debe tener el COI en este sentido, es tratar de aunar, de buscar soluciones y no excluir ni deportistas, salvo eh, casos muy excepcionales, ni deportes. Uh -huh. Y sobre todo deportes con una historia que, han constitu eh, que constituyen eh, eslabón, columna dentro del, del movimiento olímpico internacional. Así que yo creo que la solución no sería excluir, eh, sino buscar una solución definitiva con este tema de, del boxeo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para ti y los televidentes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas, por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales. Ya sea por, por aquí o por allá. allá.